El paso del huracán Eta puede afectar en las exportaciones en cuanto al transporte, el cultivo, en ganadería y pesca, asegura Guillermo Jacobit de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua. Tiene afectaciones en dos áreas particulares. En primer lugar, vamos a ver las afectaciones en la infraestructura de transporte, es decir, carreteras y puentes, en donde perfectamente lo que puede suceder es que se corten las vías de circulación y entonces el tránsito de mercadería se puede ver afectado. Y como es una afectación que está tanto en Nicaragua como en Honduras, entonces puede afectar el tránsito de mercaderías a nivel de la región centroamericana. En segundo lugar, también tenemos la parte de los puertos. Por ejemplo, Puerto Cortés ahorita está cerrado, no va a salir ningún tipo de embarcación. Es probable que también afecte Puerto Limón en algún momento. Las lluvias también afectan la parte agrícola. Es decir, que puede afectar, digamos, ahorita empezando la cosecha cafetalera, mucha lluvia, mucho viento, puede botar granos en el café, pero también afecta la siembra de frijol, la siembra de maíz, especialmente ahorita que estamos en postrera. Otro rubro que puede verse afectado también es la ganadería, en el sentido de que mucha lluvia puede hacer que algunos ríos se desborden. Siempre en casos como estos sucede de que los ríos se llevan al ganado y también eso causa enfermedades por la mucha humedad y la continua lluvia. Y pues obviamente el ganado no está bajo techo y entonces eso también afecta. La otra industria que se ve afectada en forma definitiva es la pesca, porque no se puede pescar, es decir, en aguas turbulentas va a ser imposible pescar. Jacobit mencionó algunas expectativas en exportaciones para diciembre. Las de régimen de zona franca, pues difícilmente se van a ver afectadas más de lo que ya están. Acuérdate que la baja en las exportaciones de zona franca fue muy alta. Y las ventas navideñas que hacen la zona franca, normalmente en esta fecha ya debería haber salido la mayoría. Sin embargo, sí puede haber algunos retrasos y afectar un poco más, pero vamos a ver cómo está la infraestructura para efectos de salir. Espero de que no se vea afectado el puerto Corinto, entonces que sí tengamos algún tipo de salida de Nicaragua. También estamos viendo de que lo que es el régimen tradicional, las exportaciones del régimen tradicional a estas alturas, la mayoría ya han cesado. Tal vez sí se ve afectada la producción de oro, porque obviamente la zona minera va a estar fuertemente impactada. Para Noticias 12, Castalia Zapata.